Muy buenas tardes a todos. Este nuevo programa del Cassette Cyberpunk. ¿Cómo va eso? ¿Cómo andan todos los oyentes? De, y no sé, nunca sé cómo decir si es televidente. Tema debate. Sí. Tema debate. No sabemos si son visualizadores según alguna plataforma. Visualizadores queda como muy. Claro, sí, muy, muy gorra. Muy nerd, muy, claro, sí. Sí, también visualizadores, espectadores. Espectadores. Ahí está, vamos con los espectadores. De momento, sí, a ver cómo sí, sí, los, me parece mejor. Los espectadores de Tupac Music, estamos transmitiendo a través de Twitch, no sé por dónde nos están viendo, también a través de Facebook. Pueden elegir la plataforma que más sí quieran. Mi nombre es Nahuel Di Falco y también estamos acá en este bello programa con Eugenia Aurelia, ¿qué cómo andas? Todo bien. Bueno, pará, vamos a decirlo de una, los dos estamos cansados. Vamos a aclarar estamos las cosas. Muertos. O sea, es jueves, pero necesitamos que sea viernes ya. Sí, y viernes tipo 7 sí, de la tarde. 7 de la tarde y bueno, a comer rico y a vivir. Sí, podemos sí cambiar de horario, ¿eh? Ustedes digan nomás. No, no, está bien. No. Si quieren, nos mando un lunes a la mañana. No, también. Igual, mira, voy a confesar una cosa. Antes estábamos haciendo otro programa con Omar a la mañana, que es una etapa que disfruté mucho, pero la gente del magazine es rara igual. ¿De qué? La gente del magazine es rara. O sea, del magazine de la mañana. Sí, bueno. Los chabones que se levantan a la mañana temprano. No sé, lo que pasa es que para levantarte temprano en la mañana y disfrutar verdaderamente de lo que significa levantarse temprano en la mañana, tienes que levantarte, no sé, a las 8 de la mañana. Y para disfrutar la mañana y que te rinda, sí. Sí, porque si te levantás a las 10, te quedas 2 horas de mañana. Ya es tarde. Sí, ya es tarde. No. Y yo hoy tuve una mañana. ¿De esas de las 8? De esas de las 6. Me levanté a las 6 y me fui hasta Martínez y después volví. Y. Bien. Fue como hice un montón de cosas en una mañana y dije, wow. Lo que hace el amor, ¿no? ¿Se puede? No, no. ¿Qué amor? Fue por la facultad. Si no, no. Bueno, pero en la facultad también puede haber. Claro. No, no, no. No. No, no, para nada. Pero bueno, fuimos, hicimos y volvimos. Igual, chicos, creo que con el tiempo cambia. Se lo estoy diciendo por experiencia. Yo ya me estoy convirtiendo en esos viejos que se levantan a las 7 de mañana los domingos, por ejemplo. No, eso no. Uno dice, no va a pasar nunca. Te pasa, hermano. Obvio. Capaz. Te va a pasar. Te va a, ti. Pasar, Nahuel Di Falco. Mira, una de las cosas más tristes que me pasó esta semana fue descubrir que yo, que siempre me jacté de ser una persona así muy noctámbula, tampoco la pavada, ¿no? Pero me gusta hacer las cosas de noche. Y sos noctámbula. Claro, pero no es que me cueste las 6 de la mañana, ¿no? Y me pasó de 3 veces en esta semana de medio planear hacer algo en ese horario de noctambulía y me quedé dormido. Y no pude hacer nada. Y bueno, me desperté con todo prendido, que eso es lo peor que te puede pasar porque te sentí medio, ¿viste? Claro. ¿Cómo me había quedado dormido? Hay cosas que ya no vas haciendo, salir los sábados, por ejemplo. No, eso ya no, ya no sé qué es. No, no sé, Evo sí, que es más joven, sí. Sí, yo sí. Yo bueno, salgo. Disfrútelo. Yo salgo. Me voy a ver. 3 años bandas. Más. Sí. Más de no, no la que me así. No, por favor. Además, bueno, pero está bueno, pero que la además, gente se prepare. Con las amigas que yo tengo no me van a dejar no salir a disfrutar con ellas, así que ellas me tienen así. Eso decía Di Falco también, hace unos 4 años atrás. Sí, no es el mismo. Si la gente me hubiese conocido hace 4 o 5 años atrás, era un tipo que se ponía la camiseta periodística y wow, te caía a las 4 de la tarde a hacer una cobertura y se iba a las 7 de la mañana. Yo tengo la cobertura del Baladeo Rock, me dijo una vez. Dale, sí, le dije. Y fue, y la hizo completa. Y sí, con informes, ser, videos, audios. Y es más, ese día hizo tanto. Ya arrancamos el programa, ¿eh? Hizo tanto, pero tanto calor. Que yo tuve la peor decisión para elegir un outfit, que fue una remera verde clarita. Entonces, la mochila, y tenía la marca por acá. Entonces, tuve toda la jornada con la mochila puesta. Claro. Ay, pero en esos momentos hay que descontracturar. Y así como yo dije, che, estamos cansados de decir, sí, pero che, estoy chivado, me chivé, hace bien, calor. Pero si al lado tuyo también está chivado. Bueno, sí, pero estamos cuando uno pasa cierto momento de la edad, hay como ciertos límites para ciertas cosas. Nah. Bueno, auspicia a Pami estos primeros 15 minutos. Pami, sí, 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 los de él, más que plan, nada. Plan Pami. Sí, no, y además, otra cosa que tiene que auspiciar, y Euge que está cansada, dijo, ¿no? Yo, además.
No le pasaba antes. No, bueno, vengo con un ataque de alergia. Entonces. Primavera. Primavera sound. Así que este programa va a ser así de descontracturado y desprolijo. Y, sí, y sí. Lo vamos a hacer como ¿cómo se llama? Sí. Sí. Y bueno, vamos a. Me acordé de una cosa, dicho ¿qué? Se pasó antes de arrancar el programa. ¿Qué? En el primer programa, o sea, ¿qué? La semana pasada. Sí. Tuvimos una pequeña charla sobre Star Wars. Yes. Y no recuerdo que vos hayas dicho cuál era tu episodio favorito. No, porque no me preguntaste. Ah, bueno, ¿cuál es tu episodio favorito? ¿O crees que dejemos el tiempo que lo pienses? Déjame pensarlo. Bueno. Yo sé igual, pero déjame pensarlo. Omar dijo que el 7, ¿no? Sí, okay, sí. El mío también. Y yo hice. Sí, no, ¿cómo te puede gustar no, el 7? Sí, sí. ¿Cómo les puede gustar esa? Tengo una gran lista de argumentos. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo tengo mucho, mucho amor por la serie de dibujitos de Clone Wars. La amo esa serie de dibujitos. No es. Y como que bueno. Mira, Filoni hizo esa serie. Sí. Me consta de que es una muy buena serie. Pero es un contenido que. ¿La viste? No toda. Ayer lo vi entera. O sea, no pude. En el medio una comprada de Disney. O sea, todo me. O sea, Filoni y Favreau son los dos mejores directores de Star Wars. Porque son los dos más grandes fans de Star Obvio. Wars. Y hacen las cosas. Banco. Como un fan la pensaría. Sí, banco. Además intentan que más o menos todo cuadre. Y yo con eso ya mi cabeza se. En tiempos, digamos. Ya claro. Mi cabeza ahí como que queda tranquila. Claro. Pero tendría que pensarlo bien. Sí, lo que pasa es que a veces se toman decisiones, por ejemplo, nada que ver con el universo de Star Wars, pero sí con el universo de superhéroes, que es un universo muy interesante, aunque no parezca. Sí. Y había leído una entrevista de no me acuerdo quién. Va a venir Scorsese y te va a hacer así en el culo. No, pero. Sí, Scorsese estaba produciendo Joker. Es una película de superhéroes. Sí, pero viste que a Marvel no, como que no. Además, no hay caso. Mira, eso que dijo Scorsese es lo mismo que está diciendo Fito. Y bueno, como eso todo lo dijo de una mejor manera. Y algunos otros músicos que están como, porque la música de ahora es una porquería, la música era lo que hacemos nosotros. Están haciendo no, lo mismo. No, bueno, pero yo lo escuché a Capozotto y dijo algo que a mí me parece. Después lo vamos a pasar. Que a mí me parece lógico que él a su edad decir que le gusta todo es mentira. A él a su edad. Eso sí. O sea, hay cosas que le pueden llegar a resultar más interesantes o menos interesantes, pero que él diga solamente por el hecho de caer bien, decir que todo le gusta, y es mentira, y tampoco se puede mentir así, me parece que está bien. No, está bien, bueno, pero. Además, el chabón no sale a decir vos sos una mierda. Es si me preguntan, yo digo, pero sin nombres ni apellidos. Mirá qué buena frase. Con rima y todo. Está para el Zócalo, ¿eh? Ya, sí, para el Zócalo. Ritmo y sustancia, creo que pongan a. Bueno, antes de ir a lo que nos compete, vamos a contar a los oyentes que tienen dos maneras para poder colaborar con este hermoso espacio. Voy a ser tipo la zafata. Sí, claro. Pará, eso donde lo habíamos buscado, dijimos que íbamos a tener información de primera mano en Facebook, usted me había dicho, ¿no? En Facebook, sí. Ya te cuento dónde pueden acceder para poder colaborar con este espacio que. Entiendo que a mucha gente le puede parecer raro porque es una modalidad bastante nueva que se está dando en el universo de los streaming, que es que muchos medios se sostienen a partir de colaboraciones o donaciones. Exacto. ¿De cuántas esas donaciones? Y puede variar mucho. Nosotros tenemos la plataforma Cafecito. Que estamos el link mostrándolo ahí en Zócalo. Exacto. Y pueden acceder a Cafecito o a través del link que compartió Omar. O nos buscan en Instagram o en Facebook, que también van a encontrar una publicación que dice Cafecito. O nos buscan en Instagram y se fijan en la descripción de los datos de la cuenta. Ahí también hay un link de Cafecito. Y ahí pueden colaborar con nosotros invitándonos un cafecito. Sí, además en la modista suma de 300 pesos. Sí, son ni un café. No, porque la verdad que no. Hoy me tomé un café a la mañana y me salió, no sé, 800 mangos. O sea, ni siquiera es un. Ni siquiera te dan la. Esa, ¿cómo se llama? Ah, te daban esa galletita antes. Chiquitita que no, era. Sin sabor. No, fui al YPF y fue como medio un. Mira que te lo tiraban así también. Sí. Bueno, no, ustedes pueden entrar y colaborar con nosotros. Un cafecito solo de 300 pesos ya nos ayuda. Bueno, sí. Para el agua, por ejemplo. Claro, estamos sedientos hoy. Sí, estamos sedientos. En una de esas juntamos un par de cafecitos y vamos a comprar un. Café para batir. Mira, nos queda media botella. Sí. Media botella para nosotros. Es lo que cuenta esta producción.
Claro, y pueden colaborar con nosotros donándonos un cafecito, puede ser un cafecito, puede ser lo que ustedes quieran, y así van a poder mantener. Es una modalidad muy natural en otros lugares, así que vamos a tratar de instaurarla acá. Vemos ese primer programa que se anima a hacerlo. Está bueno. Y una cosa que estamos haciendo a través de Cafecito, que la producción está trabajando para poder lograrlo, total, es conseguir un objetivo para Cafecito. De momento el único objetivo que hay es la pura supervivencia, pero va a haber otros objetivos muy probablemente. Es sobrevivir de acá, sí, un tiempo. Estamos tratando de que para noviembre haya algún que otro objetivo, y además de poder colaborar a través de las donaciones de Cafecito, hay otra forma con la cual ustedes pueden colaborar con nosotros. Menos dos. Sí, que es a través de auspicios colaborativos. ¿Cómo es eso, Nahuel? ¿Cómo es eso? Son básicamente auspicios a la gorra. Ustedes se comunican con nosotros a través de las plataformas nuestras, a través de Instagram, puede ser Facebook también. Y si ustedes tienen algo para auspiciar, lo que sea. Por ejemplo, ahora en noviembre quizás entren dos auspicios, uno de ellos es un músico. Así que si vos querés publicitar tu música, vos querés querés publicitar tu emprendimiento, que no hace falta que tenga un local, puede ser a través de Instagram. Claro. Y nosotros, a lo largo del programa, como ahora, vamos a decir los auspicios que colaboran con nosotros. Y además lo vamos a publicar en las redes. Tal cual. Y no tenemos ni un mínimo ni nada por el estilo. No. Vos. Esa es la gorra totalmente. Sí, elegís ese monto y así nosotros te ayudamos y vos colaborás con nosotros. Así que tenés esas dos opciones: Cafecito y auspicios colaborativos, que en este caso auspician este bello programa, Baby Camole Mastering, grabación y mezcla, y sí, prevención. Los dos vamos a estar publicando además los contactos al finalizar el programa. Uh-huh. Y bueno, vos podés estar ahí también tranquilamente auspiciando también el programa. Y sí, yo debería. Bueno, ya hay mensajes, es muy temprano, pero ¡apa! A ver, ¿no? ¿Qué dice? Cecilia Wenbender dice: yo cumplí 50 años y automáticamente se me vinieron todos los achaques. Parece que el tema es la juventud. Hablando de la juventud, está María Teresa Di Falco, dice: y la juventud, abrazos para Nahue, Euge y Omar. Pablito Medrano desde la ciudad de Córdoba dice: escuchándolo por primera vez, me parece muy interesante la propuesta de la vejez. No era el tema del programa, pero bueno. No sé, la abuela arrancó. Ampliaremos. No, bueno, saludos a todos los oyentes, a Pablito. Sí. Repetime, Pablito, Teresa, ¿y quién más estaba? Teresita. Y Cecilia Wenbender. Y Cecilia. Bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. También pueden hacerlo a través de Twitch. Si quieren dejar un mensaje, nosotros los leemos y pueden tener este intercambio. Otra vez, vamos, toma dos. Sácatelo. Pueden generar este intercambio al aire. Sí, porque la idea es generar una comunidad donde nosotros no hagamos solamente nosotros el programa, sino que ustedes sean parte y conversemos y charlemos. Ahora. Estuve re bien, amor. Sí, salió bien. Cosa que compete a la juventud. Sí. Que es el tema que vamos a hablar ahora. Y que tiene que ver con algo que de alguna u otra manera te ha llegado en este mundo de las redes sociales. Sí. Un poco es el eje de lo que vamos a hablar hoy. Si estuviste viendo la artística del programa de hoy, que dice Las redes en disputa 2023. Uh-huh. Es un poco, hablamos el programa pasado sobre qué lugar ocupa la inteligencia artificial. Sí, señor. Desde un lugar muy natural y nada súper científico ni nada por el estilo. Aprovecho para agradecer a los grupos de los cuales fue expulsado. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Sí. Sí, unos copados todos. No gracias. Importa, porque un grupo qué? Que se se cierra. Claro, sí, se son tres besitos. Son 10 que se abren. Sí. Bien. Que espero. Pero seguro, gracias, seguro Nahuel, que sí, ¿no? Sí, seguro que seguimos sí. Creciendo. Sí, hay que seguir creciendo. Y bueno, pero el tema es este que vamos a hablar hoy: es de la comunicación a través de los memes. Los momazos. Y ojo, no salgas corriendo ahí, Cecilia, Pablito, Teresa. No se vayan. Este no es un programa para mí. Porque va a estar bueno. No, hay una cuestión que tiene que ver con la comunicación, que dice que hay dos cosas que suceden. Una, que las redes sociales reemplazaron a internet. Sí. Ya no es que vos vas a la página, salvo cuando tenés que hacer un trámite, no es que vas a una página a buscar tal cosa, tal otra. Vas a una red social que tenga que ver con eso que vos estás buscando. Y la otra cosa es que esto también lo escuchaba de este dibujante, ¿cómo se llama? Maitena, nunca me acuerdo el apellido. Uh-huh. Que es una gran dibujante de los 90. Habla un poco de ese lugar humorístico que ocupa el meme, que a su vez es un lugar muy muy de noticioso. O sea, te informás mucho a través de los memes. Además es on demand.
Claro. O sea, cosa que está pasando, es automático la creación del meme. Entonces, muchas veces me pasó justamente hoy que una noticia me la contaron muy temprano en la mañana en un meme, okay, y a las 2 horas salió en el portal de noticias. Okay. ¿Me entendés? Sí. O sea, fue automático el enterarme de una cosa que había pasado, no importa qué, y pasó 2 horas hasta que yo me entero por un lugar donde uno dice, bueno, es más serio. Sí, es raro igual, porque a nivel latinoamericano, Argentina, gran generadora de memes. Sí, sí, pero porque es el mejor país del mundo. Por favor. No hay chance. Bueno, vos sabés que ayer estuve justo hablando de ese tema, de el por qué nosotros podemos generar tanta cantidad de memes en tan corto tiempo. Perdón, saludo a toda Latinoamérica, a nuestros hermanitos. Todo bien, pero todo en este momento, no. No, el tema es que ¿por qué generamos tan rápido los memes? ¿Y por qué tenemos esa capacidad de reírnos de absolutamente todo? Hasta en momentos catastróficos nos reímos. Y era como nosotros sabemos reírnos de nosotros mismos. Y eso es lo que... Qué virtud, ¿eh? Qué virtud. Porque es lo que yo veo mucho, y lo traigo a colación también del programa pasado, con los Simpsons. Que nos nombran en los Simpsons y es como, ¡ay, nos nombraron! Y los otros es como, están los franceses, me nombraron en los Simpsons y me ofendí. Claro. Y nosotros pueden decir cualquier barbaridad y nos nombraron. Muy interesados. Sí, sí. Porque nos gusta, porque nos sentimos representados. Y en los memes yo veo eso, como... decimos cualquier barbaridad y de golpe nos estamos riendo. ¿Viste? Sí, además suceden cosas como, por ejemplo, ya no vamos a meter en ese tema, tenemos como trajimos un gran abanico de cosas que vamos a mostrar en este programa. Sobre todo, si estuviste muy pendiente de la realidad misma, o sea, las elecciones, el debate de los candidatos, las noticias que pasan todo el tiempo. En el día a día siempre llega un meme. Obvio. Yo particularmente me reí mucho con el debate. Mucho me reí con el debate. Pero por favor. Pero porque la gente además es muy habilidosa. Y es muy creativo. Somos muy, creativos para hacer memes. Muy creativos. Hay un video que nosotros no lo tenemos, no, digamos, para mostrar ahora. Pero me acabo de acordar de un video de Schiaretti que, claro, todo el mundo decía que hablaba mucho de Córdoba. Sí. Entonces hicieron una compilación de todas las veces que nombró Córdoba en ese momento. Y, y es alguien que se tomó el trabajo de tomar ese clip de todo el debate y buscar todas las veces que Ari te decía Córdoba. Claro, ahí tenés, por ejemplo, imágenes exclusivas de Córdoba. Ah, ¿no? Claro, bueno, ahí estás viendo. Sí, era Dubái, era Córdoba, de golpe. Claro, fíjate lo que era Córdoba en esta imagen. Que es, bueno, mudémonos para Córdoba, todos vayamos para Córdoba. Me encantó. Fuera de Córdoba está bueno, pero bueno, no sé si da para. Claro, qué sé yo, podía hablar del único lugar que tenía de referencia, ¿no? Bueno, sí, eso sí, eso es cierto. Bueno, lo cual pero es cierto. También, digamos, haciendo, o sea, tomando ese puntapié, él ganó muchísimos votos solamente por ser el único que no es porteño centrista en su comunicación. Tenía esa bandera, digamos. Sí. Y también igual hizo muy bien al salir al otro día. Que estamos justo viendo el meme de Córdoba. Salió al otro día a medio agradecer la cantidad de memes y de chistes, qué sé yo, que es algo que hizo él solo, ¿eh? Y sí, pero porque lo supo capitalizar y estuvo buenísimo. Además, no se lo. Es otra cosa, no se lo tomó mal. Claro. Al contrario, a mí me encanta el meme este que. Que dicen la chica del lenguaje de señas cuando habla Schiaretti está la mona. Me encanta. Bueno, vamos a pedir a Omar que además ahora vamos a ver un poquito más. Estamos viendo una, ahí le pongo en el monitor, no sé si lo está viendo. Sí, bueno, ese es el FBI argentino. Me mata. Pará, tenés que reconocer ciertas cosas, ¿no? Ahí también está dirigido para cierto público, tenés cierta historia para reconocer a estos personajes y caer en el ridículo, claro, ¿no? Del escuadrón, que era la Brigada Z. Sí. Uy, me mandé al frente solo. Sí. Bueno. Saltó ese DNI. No, bueno, pero está el mismo meme, claro, pero con División Palermo. Ah, claro. Es el mismo meme y cae más para sí, la sí, bueno, actualidad. Es un poco más más actual para la gente que por ahí no tiene ni idea quién es Emilio Dizzi. Tal cual. Hay algunos que tienen cierta maldad, ¿no? Como este que estamos viendo. Sí. Bueno, sí, igual, perdón que me ría, pero yo me río mucho con ese meme. Bueno, pero... Porque además fue en el momento justo, lo estaba viendo, vamos a contextualizar un poco, en el debate, si no lo viste, lo que sucedía es que cada uno de los candidatos podía
Que eso, no sé si me gusta tanto un debate, porque creo que debería ser un poquito más libre. Que tenías que apretar un botón, sí, para contestarle. Sí. O sea, si Omar decía algo, yo no podía, claro, no podía contestar. Pero ¿cómo haces? Porque aparte de ser creativo, tenés que buscar la imagen. Yo buscaba bancos de imágenes para hacer memes. No existe. Hay algo que vos tenés que buscar, crearlo, recordar algún fragmento, recordar alguna fotografía. Tenés que tener un banco de memoria increíble o que saber popular para poder hacer la... crear el chiste, ¿no? Sí, porque sí, sí. Es muy hábil esto. Es bien. Genial. Sí, sí, sí. Le voy a decir a la gente que se puede comunicar con nosotros a través del... ¿A dónde dice el flyer? ¿A dónde dice? Eso, mira, eso no está ahí en flyer. Eso es algo... Pendiente. Es algo pendiente. Se pueden comunicar con nosotros al... Esto sí, en el 0 y sin el 15, ¿no? No, mire el monitor, era por eso. Porque, claro. Para... Ah, bueno. Sí, es... ¿A dónde? Al 11 25 13 51 34. Bien. 11 25 13 51 34. Se pueden comunicar directos con nosotros y además le voy a decir a la gente que, si Euge me autoriza, ¿qué? Que nos manden algún meme que consideren como su favorito. No sí, sé, el que más te haya representado en este momento, que además el meme, no nos vamos a poner enciclopédico, pero data de muchos años atrás, es del 76 por lo menos el meme, fue creado por Richard Dawkins, zoólogo y científico, ese es el nombre, y bueno, y recién ahora estamos hablando de todo esto, y igualmente el recorrido que estamos haciendo, que hay un costado que puede llegar a ser un poco... No, no sé si la palabra es turbio, pero sí es un poco oscuro, porque tiene que ver con verdaderamente el terreno en disputa que es las redes sociales. Sí. Es algo que vienen haciendo algunos candidatos. Algunos se subieron un poco tarde a esa esfera y otros venían ya trabajando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo, que particularmente no tengo TikTok. Sí. Porque no lo soporto. Es muy rápido ese algoritmo. Es un vértigo. Mucha data. Vamos a estar transmitiendo por TikTok, le aviso. Vamos con estos tiempos, ¿no? Claro, bueno, pero TikTok... Ahí no vamos a decir más nada de TikTok. Vamos a no, decir que nos gusta mucho. Es la mejor plataforma. son tiempos que son muy rápidos. Sí. Y justamente una de las fuerzas que quedó fuera de lo que va a ser el próximo Bratash, habían hecho un trabajo muy, pero muy fuerte en TikTok en cuanto a contenido que subían. Uh-huh. Y eso... caló mucho en una porción de la juventud. Sí, igual, sí, sí, igual sí, no sí. Creo que no me refiero solamente a esta tercera fuerza que quedó fuera, sino me refiero a que para tener cierta gracia tiene que ser auténtico. Sí. Y ahí tenemos un problema. Yo no sé si de edad hay algunos que no nacieron para hacer ningún tipo de chiste en TikTok. Por más que lo intentes, ¿no? Tiene que ser natural. ¿Te imaginas? No sé. En un universo paralelo que el TikTok hubiese nacido en la época de la Alianza y tengas a De la Rúa haciendo TikToks. Claro, ridículo. Por eso, a eso me refiero, ¿no? Hola, pibe, ¿puedes escucharnos ahora en TikTok? Y sí, queda vejestorio mal. Sí, demasiado. Bueno, demasiado. Y tengo una pregunta, y a Omar también, ya que estamos. A ver. ¿En qué momento ustedes sintieron que el meme los empezó a acompañar? A la hora de mirar algo. Que ustedes dijeron, si esto no lo hubiera mirado con meme, no sé. Yo les digo lo que me pasó a mí. Me pasó que con el Mundial de Brasil, si no hubiera estado acompañada por los memes, yo me moría de un infarto directamente. El de Brasil no, me confundí con... Donde salimos subcampeones. Claro. Ahí sentí Twitter full. Twitter en un principio, ¿no? Fuerte. Sí, fuerte. Y después fuertísimo. Ya prácticamente para palpar la realidad del país. Es increíble cómo, de forma paralela, si antes nos enterábamos a través de los tacheros, cómo vivían el pueblo, ahora es a través de los memes, ¿no? Que ¿sí? te dicen qué es lo que se está rescatando de un debate. Tal cual. ¿Qué es lo más importante? Mundiales, claro. Es como que te hacen el resumen. Total. En una foto, en una frase, en un momento, en una situación. Y en ese mundial yo me acuerdo de haberlo visto con memes, pero a full, y que todos además compartiéndolos, y que era medio, no te digo, una novedad, pero un poco sí, que además me acuerdo de ver los partidos con mi papá y leerle mientras tanto los tweets que surgían y me decía, qué ingeniosos que son, la verdad que sí. Ahí tenemos un mensaje, hola comunidad casetera. Ah, mira vos, acabamos de tenemos una comunidad. Bautizar comunidad casetera. Bienvenido a la comunidad casetera. E inaugurarla también. Inauguramos, che. Total, los memes son parte de las estrategias de la salud mental.
¡Wow! Vamos a publicarlo, es más, así, ¿no? Los memes son parte de la estrategia de la salud mental. Y tiene que ser con voz de locutor, si no, no sirve. No sirve. Pero yo no puedo hacer jugar este juego, pues no sé. Bueno, pero lo pones así, pones un chabón todo cruzado o con una camisa de fuerza. Bueno, está bueno. Ahí escribe arroba la Flor Solar. La Flor Solar, que está escribiéndonos a través del celu que está en el socarito. Bueno, muchas gracias por escribir. Ahí está. Bueno, saluda a la Flor Solar, que además me acaba de llegar la etiqueta a la historia, así que gracias por compartir también el programa y estar mirándonos. Comunidad casetera, ¿eh? Qué lindo nombre, me gusta. Sí. Bueno, decime, ¿vos te acordás algún momento particular que vos digas? ¿Qué pregunta que hiciste? Lo que pasa es que por los años que uno tiene, ¿no? Wow. Mirás una serie por ahí. Eso ya es de vejete, ¿eh? Sí. No, ¿cuándo empezó a acompañarme a mí el meme? Cuando hice el salto a Facebook en su momento. Ok. Que, es más, me hice, y le mando un saludo si nos está viendo, a mi amigo Martín, que fui a ver con él al Indio Solari en el cierre de Porco Rex en el 2008 a la Chao. Plata. ¿Y qué pasó en ese momento? Que en época de MSN y época de Fotolog, que quizás alguno de los que mandó un saludo antes se acordarán. En la época de Cumbio. Sí. Cumbio vino un poquitito después, me parece. Más atrás todavía. Un poquitito después. Bien. Me dice. Yo le pido las fotos que nos había sacado con un teléfono que en ese momento era 4 píxeles. Claro, no. Eran 3 cuadrados. 3 cuadrados de colores. Esta es la foto que te saqué. Me dice, che, hacete un Facebook y te las paso por ahí. ¿Y un qué? Le digo. ¿La qué? ¿Cómo? Un Facebook y te las paso por ahí. Bueno, le digo. Y no tenía ni siquiera el diseño que tiene ahora. Y yo estaba como, wow, che. Porque en ese momento era muy loco porque combinaba Fotolog, porque vos podías publicar. Pero podías chatear también. Y podías chatear también. Era como era el futuro. Sí, sí, sí. Había llegado el futuro. Sí, fue un boom Facebook en ese momento. Fue terrible. Bueno, y en ese momento, lo que pasa que así como fue un boom, empezaron a circular los memes ahí. Uh-huh. Que en ese momento los memes, alguien se acordará, había como 4 o 5 muy específicos. Sí. Uno que tiraba una mesa. Sí. Otro tiene una cara. El Forever Alone. Forever Alone. Sí. Esos eran los memes. Son fundacionales esos. Claro. Que seguramente salieron de otro lado y nosotros los conocimos ahí. Debe haber salido de algún Terra o de algún. De esas Terra, cosas. Que son más fundacionales aún. Wow. Que Facebook. Que Facebook. Sí, bueno, pero. En ese momento, además. En ese momento lo que sucedió fue que se inundó de memes. Uh-huh. Y que además la gente escribía de lo que se te ocurra. Era demasiado en un momento. Y es que hacían un poco de catarsis ahí adentro. Siguen haciendo, igual hay gente que sigue. Capuzoto tiene un muy buen video de gente en Facebook. Ay. Y era gente que describía de repente, porque las olas y el viento y son como las estrellas que te acompañan toda la vida. Y aprovecho que, para decirle que nos vamos a mudar de plataforma. Sí, vamos a ir mirando lentamente algo no muy lejano, que es Instagram. Porque bueno, tenemos algunas diferencias con Facebook y vamos a estar mudándolas. Pero porque esto también tiene que ver con la cantidad, la mirada que tiene la gente para ver esto. A ver, yo creo que a los 50 es como me hubieran disparado con una teaser y comencé a volar con las velocidades de TikTok y la velocidad programada de Netflix a por 2, a 2X, escuchar los mensajes de 2X. ¿Por qué la necesidad de correr? Y de repente nos vimos tan inmersos en una velocidad de información y el meme era lo ideal para poder resumir todo esto. Sí. Así que, sí, bendito sí. sea el meme. Bendito, ¿qué título es? Gloria al meme. Gloria sí. al meme. A la 12. Amén. Antes de meternos en ver algunos memes más que tengan que ver con estrictamente la actualidad, sí. Vamos a recordar de nuevo que este programa está auspiciado por Baby Camole Mastering, Grabación y Mezcla, y también Ciprevención, que son los dos auspiciantes que tenemos. Hay gente que parece ya se va a sumar para noviembre. Te alentamos a que te animes a comunicarte con nosotros y te publicitamos en esta especie de auspicio colaborativo, como le decimos nosotros, que es un auspicio a la gorra. Y también pueden colaborar con nosotros a través de la plataforma de Cafecito. Un cafecito, 300 pesos. Sí. Nos invitan un cafecito y a nosotros nos alegran el día de cafeína. La existencia, ¿no? Pueden ser los cafecitos que ustedes quieran igual, pero colaborando con nosotros van a garantizar la existencia de este espacio. Uh-huh. Y que además
pueden ingresar a través de Cafecito o buscan por el camino más conocido, que es buscar por Google. Claro. O nos buscan a través de Instagram, al cassette de Cyberpunk. Sí. Cyberpunk se escribe. Y en la descripción de nuestra info, ahí tienen el link de Cafecito. Sí, sí, sí. Y si tienes otra edad, puedes encontrarlos por Yahoo en tu Netscape. Claro, o por... uy, se me fue el nombre de esta sala de chat que iba a decirlo. Bueno, no me acuerdo. Cuando me acuerdo lo digo. Esto es un síntoma de edad, claramente. Pero también, todavía no te mudaste de Facebook y es tu casa, es tu refugio. Bueno, también puedes buscar la publicación que hicimos y en... ICQ. Y en la descripción también vas a encontrar el link de Cafecito. Uh-huh. Estás bien. Ahí, colaboras con nosotros y estamos trabajando para que tengamos un próximo objetivo. Eso vendrá para noviembre, probablemente. Sí, señor. Hablamos como que nos quedan un montón de programas. No sé hasta dónde vamos a ir este año, pero que vamos a estar, estamos. Estamos. Sí. Estamos. No sé por qué no podemos lanzar un programa en noviembre. Yo viva el verano, viva febrero, vamos a ir carnavales. Si usted no se va a vacaciones, salimos vía Zoom, no se preocupe. Todo, todo. Sí. Por favor. Bueno, acá hay un par de memes que me están... llegando no. Esto es lo que teníamos acá, pero son muy buenos. A ver. Mbappé hizo 3 goles. Ese es Mbappé, sí. A nadie le importa. A nadie le importa. Es que es verdad que las cosas, así como te hacen un meme, las cosas parecen re importantes y pasan rápido. Ese era yo el 24 a la noche. Incluso venía con una subida de dopamina por el mundial, que hasta que me bajé creo que debe haber sido mediado de enero, más o menos. Es que nos ayudó mucho, tipo fue un subidón. Como esto, con esto vamos a patear hasta principio de año, como hasta marzo vamos a patear. Sí. Igual yo seguí sintiendo este tipo de memes, ¿no? Para los planes más estratégicos empresariales. Primero vamos a organizar el plan de marketing y trabajar seriamente en el engagement. Ok, y segundo, Francia. Segundo, ¿no? Francia, claro, sí. Bueno, esto es muy loco porque cuando se publica la foto de Messi con la copa, que ni siquiera era la copa verdadera, esa es otra historia muy, claro, muy loca. Sí, esto está bueno. Era una copa trucha la que tenía Messi. Sí. Pero no porque la FIFA no le haya dado la copa verdadera. Esa que pateamos todos. Claro, fue como una cosa muy extraña que se dio. Pero eso será un relato para otra historia. Lo que sucedió fue que Messi publica la foto en su Instagram y de repente todo el mundo empezó a darle me gusta. Y se armó una especie de campaña en las redes para que se transforme en la foto más likeada de la historia. Y habría que pensar también por qué la foto más likeada de la historia. Antes era un huevo. Un huevo, sí. Habría que pensar por qué. Ni siquiera cocido. No, era un huevo. Un huevo. Ah, vamos a empezar con el tema político. Bueno. Muy poquito. Este es maravilloso. Me encantó. Decime si no disfrutaste el debate en Twitter. Si tenés Twitter. Si no tenés Twitter. Mirá, estás a tiempo. Igualmente, pará, yo no lo tengo abierto al Twitter y con Instagram hice el día. Claro. Porque yo sigo a gente que tiene el ojo justo para enganchar ese meme, para resubírtelo. Es como, ellos son, ¿cómo se dice esto? Ellos te hacen el proceso de investigación y te filtran. Ok, está bueno. Está bueno. Pero mirá, si vos no tenés... Por ahí la suerte de tener a alguien que te filtre así. Y ya no se llama más Twitter, se llama X. Ay, muy triste todo lo que pasó, pero. Se lió Musk. Ahora el 12 de noviembre, si no me equivoco, hay un tercer debate presidencial. Sí. Claro. Que imagino que va a estar muy, pero muy picante. Sí. Si no tenés Twitter, hacete un Twitter. Si quieres cerrarlo. Yo lo tengo, después. Pero no lo abro. Digamos. Bueno, abrilo. Abrilo así imperativamente. Lo abrís, Eugenia, y entonces ves el debate en sincronía con todo lo que vienen publicando. Y vas a disfrutar seguramente de otra manera. Seguro. Y escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Pensaste en tu capítulo favorito? No. ¿Querés que te mienta? No, dejame un ratito más. ¿Cuál no? Bueno, los últimos tres no. Ok, los últimos tres no. Los últimos tres no. ¿Trilogía original o precuelas? No sé. Lo tengo que pensar. No te quiero... No quiero decirte... Ok. Hay un par de episodios, qué sé yo. El número uno...
me gusta, pero tampoco termina siendo mi favorito. Por ejemplo, la escena del episodio sería el episodio 3 de Anakin luchando con Obi-Wan. Me la sé de memoria en inglés. Ah, ¿el diálogo te sabes? Sí. Ah, bueno, eso es un nuevo nivel. Me da mucha risa. O sea, me da ya llegó un punto pero que para, me da risa. La de... voy a gobernar mi nueva... ¿Cómo es? ¿Mi nuevo imperio? New Empire. Sí, esa. Pero en inglés, sí. To democracy, sí. Yo me la sé de memoria, sí. Bueno, la gente... Igual vamos a hacer un programa sobre Star Wars, sí. Pero era muy gracioso a nivel técnico en esos momentos. Es que... El otro... Obi-Wan, o sea, Ewan McGregor y Liam Neeson, que hacía de Qui-Gon Jinn, sí. Cuando peleaban hacían ñum, ñum, con la boca. Sí. Y los del sonido querían matar. Sí, porque salía. Claro, tenía que ponerse a editar todos los pedacitos. Hay un montón, encontré a medida de que mi algoritmo de Instagram se fue perfilando para el lado de Star Wars, fui encontrando una cantidad de videos de ellos contando cosas como... ¿cómo se llama este hombre? Mace Windu. Sí. Contando que... No lo banco mucho a Windu, ¿eh? Pero viste que el actor contó que le dieron... Él pidió el sable, que sí. Sea Violeta sí, y, y le dijo, bueno, dale. Dale, está bien. ¿Sabes por qué es eso? Porque quería poder distinguirse del resto de los combatientes. Yeah. Bueno, después vamos a hacer un programa sobre Star Wars. Pero a propósito de Star Wars y a propósito de los sables láser y todo eso, no encontré la imagen porque no planeaba hablar de esa imagen en particular. Pero hay una imagen de Patricia Woolrich que alguien la dibujó como una Jedi. Mira. Y la publicó. La vi justamente en Twitter que alguien puso nuestra Jedi a dar la última batalla o algo así por el estilo. No, es muy, pero muy bueno. Antes de... Ya estamos casi enfilando el final del programa. Epa, ya. Se nos fue. Se nos voló. Pasa muy rápido. Muy rápido. Vamos a trabajar en algunos separadores para también hacer un corte. Sí. Pero como no tenemos separadores, vamos a hacer un... así. Y vamos a pasar a... Queríamos mencionar una cosa antes de que se nos vaya el tiempo. Sí. Porque nos quedan 5 minutos. Pasaron dos cosas. Pasaron varias cosas en realidad. Pero además del día de ayer, que para los que les gusta la política fue un día... Hora era... Loco, si puedo encontrar. Es que vos te ponías a... O sea, hubo un momento donde yo entré a clase, sí, salí de clase... Y otro mundo. Había cambiado la Argentina. Claro, de golpe era otra Argentina. ¿Qué pasó? ¿Qué momento fue esto? Hay alianza nueva, gente que no sé. Gente en lugares random, que vos decías, ¿qué hacen acá? No sé, rarísimo. Bueno, todo. Pero mirá lo que es el trabajo de las redes sociales. Que además, el dato nerd de todo esto, si te gusta todo este tema y te moviliza, buscate la novela de Orwell de 1984, que de ahí sale la idea del Gran Hermano y que de ahí medio impacta toda esta cuestión de las redes. Sí. Pero hubo un... no sé quién dibujó un león abrazado así de un pato. La IA. Le pidieron a las inteligencias artificiales. Que la IA lo hizo. ¿Sí? Ah, bueno. Hicieron muchas y bueno, y Milei eligió una para publicar, pero hicieron un montón. Cuando se publicó esa imagen se prendió fuego el internet, todo. Sí, yo creo que fue un gran shock. Un gran shock. Y después a la noche estuvieron en A Dos Voces juntos, donde se encontraron y se dieron un abrazo. Bueno, hablando específicamente, sí, de candidatos... No por fuerza, pero sí de candidatos. En cuanto a las redes, quien entendió muy bien las redes, por lo menos desde lo más objetivamente hablando, creo que ha sido Libertad Avanza. Pero porque tiene community manager, los que tiene por lo menos Milei, son pibes jóvenes. O sea, yo creo que hay un chico que se llama Iñaki, que es el que le maneja las redes y que estaba muy en timing con lo que es la red social. Yo no sé quiénes eran los CM del resto de los partidos, pero claro, ellos lo entendieron al pie. Y además que ellos, digamos, mucha parte de su campaña arranca en redes, claro. Y ahí es donde toman fuerza. Es muy interesante eso, porque es un terreno que, de hecho, Massa lo dijo en una entrevista que le hicieron, que es que era un terreno que él no había contemplado como terreno justamente. No lo pensó. Y pero además porque el peronismo tiene, por lo menos en la parte de Massa y de la... Y del partido, es como el peronismo siempre militó
en la calle para afuera con la gente. Claro, y esa parte que es, hoy en día es re importante, la dejaron de pasar. Lado, claro. Igual no le pasa solamente a la política, ¿no? No, ni hablar. Claro. Bueno, mira, una de las cosas que también... dimos un giro de 180 grados en el tono del programa. También pero, volanteamos. Pero en el volantazo este también, una de las cosas que venía sucediendo con la guerra de Ucrania y Rusia es que se había llegado a hacer una especie de burbuja comunicacional. Porque, ¿qué pasaba? Los soldados involuntariamente se sacaban una selfie para, suponete, celebrar Navidad y revelaban la ubicación de donde estaban. Sí, había que tener mucho cuidado. Había que tener mucho cuidado. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es medio el mundo de hoy, que es un mundo que está completamente inundado por las redes. Sí. Y que ha impactado tanto, tanto que, particularmente en estas últimas elecciones, se ha visto ese efecto. Sí. De todas formas, sí, perdón. Sí, sí. ¿Qué iba a decir? No, lo que iba a decir es que a partir de ahora tienen que pensarlo desde ese lugar. Como hay muchos frentes por donde ir, por donde llegarle a la gente, y hay que medio abarcarlos todos. O sea, la persona que esté en campaña y la persona que tenga como un jefe de campaña tiene que pensar en todos esos frentes. Exacto. Por lo menos hoy en día. No sé si tan digamos. Hasta hace un tiempo por ahí se las menospreciaba de alguna manera. No se le da importancia, ¿no? En esto caímos varios, incluidos los medios que están difundiendo cierto tipo de música, ¿no? Entonces, todavía nos falta madurar en ese sentido. Por lo menos que le den la misma importancia a la radio y a la televisión. O sea, que las redes puedan decir, che, mira, es tan potente incluir tanto publicidad, contenidos y difusión a través de estos medios que no son los tradicionales que usamos para hacer una campaña. Está bueno que esto se pueda abrir. Sí. La pandemia no alcanzó, digamos. Hay todavía gente que tiene que prepararse, estudiarlas y preparar su plan en base a esto. Además hay algo que como que me di cuenta con el manejo de las redes y con cómo la gente las utiliza y cómo demuestra su opinión. Que hoy en día hay algo que, por lo menos por lo que yo vi ayer, ya la foto con un otro no hace al voto de los demás. Total. Es como la gente está mucho más independiente de decisión a lo que vos le muestres en ese sentido. Antes, por ahí, en los 90 o en otro momento, vos veías dos políticos sacando una foto y ellos tenían en claro que esa alianza se iba a generar también en la gente. Hoy en día, no. Puede que no. ¿Puede? Y eso lo ves clave en las redes. Tal cual. Hay una... Bueno, en esto de la foto y la importancia de lo comunicacional, me acuerdo una anécdota que había tenido Néstor Kirchner con una visita que fue a hacerle a Obama. Que si buscan la foto está, que creo que Macri creo que hizo lo mismo. ¿Qué pasaba? Estaban los dos sentados así, para la típica foto presidenciable de visita. Sí. ¿Y qué pasaba? Siempre Obama le ponía la mano así arriba de la pierna. Era toquetón Obama. Claro. Y entonces esta mano, que parece muy inocente, es una mano de sumisión. Es lo mismo cuando se agarran de las manos y que el otro le pone esta otra mano sobre el brazo. Claro. Claro. Es me estoy imponiendo sobre el otro. Claro. Exacto. Y Néstor en ese momento, y creo que Macri hizo lo mismo, se le adelantó. Y él puso la mano en la foto. Entonces fue como bien, ágiles. Sí. Dos elementos importantes. Uno es la capacidad para poder entender, porque no se olviden que no solamente está habitado por gente que ha nacido en el terreno digital, sino toda la demás gente que se ha sumado, mi caso y las generaciones anteriores, que pueden llegar a comprar, digamos, la foto. Y otro hecho importante es el de la creación de la inteligencia artificial. Hoy, ¿qué tan valedero o tan certero puedes decir que es una foto, un video o una animación? Es difícil esa. Sí, sí. Esa es con algo que empezamos a jugar, sobre todo en estas campañas. Es más, el programa pasado, si es la primera vez que nos estás viendo, pasamos una canción en particular editada con inteligencia artificial. Ahora, por ejemplo, Paul McCartney anunció que con Ringo van a publicar un nuevo tema de los Beatles, que editaron la voz de Lennon con inteligencia artificial, y es un nuevo tema de los Beatles. Es una locura. Sí. No es como lo que hizo Queen hace uno o dos años, ya no me acuerdo, que agarraron una pista de Freddie que había quedado descartada y ellos regrabaron. No, directamente ahora editaron con inteligencia artificial. Que no es ni buena ni mala, depende cómo la uses. Sí, obvio. Antes de cerrar el programa, que vamos a cerrar con un contenido muy chiquitito,
vuelvo a repetir, las maneras que tienen para poder colaborar con nosotros es a través de los auspicios colaborativos. Se comunican con nosotros si quieren que nosotros auspiciemos algo que ustedes quieran. Puede ser su música, puede ser su emprendimiento, lo que ustedes quieran. Dígame su celular, ya que estamos. Y ahora lo vamos a decir. Y esa es la gorra. Y el celular para poder comunicarse con nosotros es 11 25 13 51 34. Okay. Confieso que muchas veces no me acuerdo mi número, entonces decirlo lento me ayuda. Suele pasar. Bueno, igualmente nos pueden encontrar por Instagram, buscan Cassette Cyberpunk, y ahí nos pueden hablar, nos pueden escribir al DM y nosotros vamos a estar ahí contestando. Exacto. Está en el Zocalito, lo podés para usar y ver ahí, ya está. Muy prontito, publicado en podcast, en Spotify y en el canal, obviamente, de YouTube, si nos dejan. Sí. También pueden en nuestro Instagram entrar a Cafecito y compartirnos un cafecito, que es un cafecito chiquitito. Sí. No importa si es uno solo, a nosotros nos superan ayuda. Eugenio Varelia. Yeah. A 2 minutos de las 6 de la tarde, ¿qué tan cansada estás del 1 al 10? Estoy cansada, pero estoy bien. Ok. Estoy bien. Yo estoy muy alérgico, pero puedo seguir. Siga, mijo, siga. ¿Querés mis anteojos? ¿Y andás haces con anteojos? Tendría que traerme los anteojos de la mochila. No, pero, yo los tengo ahí. No, pero para la próxima. La próxima hacemos un programa con anteojos. Dale. Vamos a terminar el programa, si es que queda tiempo, por ahí haya que cortarlo, sí, pero tenemos 2 recordatorios de lo que pasó esta semana. Una buena noticia y una no tanta. No. La buena noticia es que fue cumple de Charlie y apareció un video de Charlie celebrando, tanto que se había comentado mucho sobre su salud y cómo estaba Charlie y demás. Así que fue bueno ver a Charlie celebrando, ¿no? Sí, además nos puso contentos la cantidad de personas queridas que andaban en ese festejo. Se lo puede ver a Anito, se lo puede ver a Fito. La verdad que, nada, nos alegra por él que esté y que quiera festejar y que quiera celebrar. Y además es un tipo que siempre ha estado muy también a punta de lanza de todo lo que venía a nivel tecnológico. Y la otra triste noticia, que falleció Ricardo Iorio. Un tipo muy, pero muy complejo, si encontramos una palabra. Sí. Muy complejo. Muy. Un vanguardista, si se quiere, desde su aporte musical, muy cuestionado desde lo que era su imagen pública fuera de la música. Fue muy, pero muy complejo. Entonces también nuestro pequeño recuerdito a Ricardo Iorio. ¿Y con qué crees que nos despidamos? Quizás entra un poquitito o con Charlie o con Iorio. No, me parece que con todas las cuestiones que corren hoy, me parece que nos despidamos con un Charlie, con música. Pero bueno, decir que Iorio, lo puedo decir criollo, sí, lo que yo siento por Iorio. Dale. ¿Me dejás, Omar, decirlo en criollo? Dígalo. Yo siento que es mi tío Facho que lo perdono. ¿Entendés? Yo lo perdono, porque el tipo va por cualquier lado y yo lo perdono igual. Era medio inimputable. Ya. Era inimputable, sí, tenía salidas muy raras, de golpe te hablaba de 45 cosas diferentes en un mismo diálogo, pero... Sí, habían verdades a medias, ¿no? Habían cosas que podías tomarlas y había la mayoría de las cosas no, pero era un ser necesario dentro de esto. Sí. A mí me va a quedar la frase de: yo vivo en el campo porque me gusta beber y disparar. Claro, listo. Ya está. No, más allá del bien y el más mal. Más allá, sí, exacto. Bueno, entonces, nada, ya llegamos al final del programa. Nos despedimos entonces con Charlie. Sí. Nos encontramos el jueves que viene en otro. No encuentro el cassette. ¿Qué pará? Jueves que viene, que es especial. Hay un especial ya jueves que viene. Vamos a hablar de. Terror. De terror. ¿Por qué? Porque el martes, Halloween. Primero que es mi cumpleaños. Primero es mi cumpleaños, así que vamos a estar full torta. Recibimos torta, recibimos bizcochos, recibimos. Sí. ¿Qué otra cosa podemos recibir? Cafecitos. Cafecitos. Recibimos cafecitos. Porque no se puede comer torta sin regalos, cafecitos. Sí. Torta sin cafecito, medio que no. No se puede. Y además, bueno, porque es Halloween y vamos a hablar un poco de terror.
Bien, así que ya está ahí la invitación hecha. Gracias, Omar, por todo. Un placer, genios, genios, genios. Saludos a todos los oyentes y videntes y espectadores de Tupac, de todas las redes. Muchas gracias, Euge. No, gracias a vos. Y gracias a la comunidad casetera, porque ya se denominaron ellos, así que ya estamos. Ya estamos. Nos vemos. Saludos a todos. Hasta la semana que viene. ¿Tenés un poco de luz, Hugo? Si hay luz, suena ya. Ok. No es una broma, pero lo que pasa es que un día yo estaba en un lugar y él empezó a dedicarme una cosa que empezaba a sonar graciosa. I was feeling insecure. You may not love me anymore. Shivering inside, I was shivering inside. I didn't want to hurt you. I'm sorry that I make you cry. Just an Argentine. I began to lose control. You may not love me anymore. I'm not dead already, man. Charlie. I didn't want to hurt you. I'm just a jealous guy. Yes, it is. Sadaic, Sociedad Argentina de Autores y Compositores. La música está de fiesta. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar, de sabor suave y súper rendidora. Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Y Maina Purinquichis. ¿Cómo andan? Soy Candela Massa, cantora santiagueña, y este 28 de octubre me voy a estar presentando por primera vez en La Trastienda. Los invito a compartir con mis amigos y conmigo la música de mi tierra. Candela Massa en La Trastienda. Adquirí tu entrada por tuentrada.com. De Chile para el mundo,
El artista trascendino Juano Villara presenta su nuevo sencillo, Endechas. Con guitarra y bandoneón, ya la farra va a empezar. Una producción realizada en Argentina, donde fusiona ritmos típicos de Latinoamérica. Si por Cerrillos me voy, herido de cacharpaya. Endechas ya está en todas las plataformas. Seguilo en todas sus redes, @ Juano Villara. Amanecido en las carpas. Ingresa a www.temperley.org.ar. Catulo Tango, en el corazón del Abasto. La mejor experiencia de tango en Buenos Aires. Un show con lo mejor del tango clásico y moderno. La pasión por el tango más viva que nunca. Te esperamos. Catulo Tango. Fábrica de envases de hojalata en Basil. Fabricamos set materos, alcancías, latas para té, café, galletitas, fideos, legumbres, harinas y todo tipo de envases para cubrir tu necesidad. Vos elegís tu modelo, tamaño y color. Contamos con un departamento de diseño gráfico y desarrollo industrial. Envíos a todo el país. Venta mayorista y minorista. Consultas al 5411 5315 2580. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y en Facebook, @ Envasil Latas Decoradas. En Basil, apoyando siempre al folclore argentino. Escuela Taller de Música Rubén Ferrero. 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audio perceptiva y teoría musical. Piano, canto, bajo, guitarra, ensambles rítmicos, vocales e instrumentales. Exploramos el folclore, lo étnico, lo urbano, jazz, tango y fusión. Ingreso desde los 10 años, sin límite de edad. Estamos de lunes a viernes de 10 a 20 horas y los sábados de 10 a 13 en Biel 1272, CABA. Contactanos al 15 5640 2628 o al 15 3304 9673 o ingresá a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos.